Hey, buenas a todos, un saludo a Osblack. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues 3 y cuarto de la madrugada y aquí os traigo exclusivo cómo ir a Nordjyllandsbro, ¿vale? Que sé que estas cositas os gustan, tocar la nieve, ver el sitio donde comienza toda la historia de GTA, pues poder estar aquí y disfrutarlo, pues es bonito y es una pasada, ¿vale? Esto lo habían parcheado y aquí os traigo el after patch. En la descripción del vídeo os pongo el canal pequeñito, tiene muy pocos suscriptores, de mi colaboradora, que se le ha ocurrido esto, lo hemos probado. Y fijaros, muy importante, entramos en el modo campaña y desde el modo campaña nos vamos al creador, ¿vale? Desde el modo campaña nos vamos al creador. Aquí da igual qué puntería tengamos, no hace falta que hayamos entrado en el online antes ni nada. Desde el creador, botón Start o Options, partida, y le damos a nueva partida, ¿vale? Al darle nueva partida, pues se reinicia aquí y cuando esto termine de cargar saldrá lo de bienvenidos a Luz de Portal, aquí el atraco, ¿vale? Así empieza GTA. Entonces lo que hacemos es prepararnos en PS4 una actividad nuestra o de un amigo, a cobrar una recompensa, ha comprado un vehículo, ¿vale? Los de Xbox One supongo que tendréis que hacerlo buscando a un amigo que tenga una puntería diferente, por lo cual os aconsejo que os pongáis puntería libre, ¿vale? Comentármelo los de Xbox One cómo lo podríais hacer, ¿vale? Yo os lo pongo el método para PS4. Aquí matamos a la personaje y rápidamente cogemos y aceptamos la actividad. Y nada más aceptar la actividad, le damos a botón PS y nos venimos a red, ¿vale? Y quitamos internet. Fijaros porque es muy fácil. Hemos cogido la actividad, rápidamente le hemos dado botón PS, quitamos internet, nos venimos aquí y esperamos que nos salga la alerta, ¿vale? Aceptamos esta alerta y nada más que acepte, que pone abandonando sesión, ¿veis? Nos vamos otra vez a internet y volvemos a conectar internet. Aquí esperamos a que carguen ahora los datos, no entramos de momento al juego, ¿vale? Y ahora vamos a volver a coger una actividad, ¿vale? Esperamos aquí que carguen bien los datos, esperamos unos cuantos segundos y ahora venimos aquí otra vez a la actividad. Le damos a entrar y nos quedamos unos 8 o 10 segundos en la alerta, ¿vale? Aquí le damos y aquí nos esperamos unos 8 o 10 segundos. Y cuando pasen 8 o 10 segundos, cancelamos. Fijaros qué fácil es, ¿eh? Entonces repasar el vídeo, despacio, no lo queréis hacer. Al cancelar, tenemos que ver esto, ¿vale? Ver a Michael ahí ya. Entonces le damos Start, o sea, Online. Y nos vendremos a aquí al editor de Rockstar, ¿vale? Le damos al editor y entrar al modo director. Y ya está, a partir de aquí ya está. Fijaros si es fácil, ¿vale? Si os sale esto yo lo cancelo, el autoguardado lo cancelo. Y entramos en la caravana, apareceremos en la caravana. Y aquí ya pues podemos coger nuestro personaje del online, ¿vale? El primero, el segundo, el que queráis. Y al entrar, ¿vale? Solo lo haremos una vez, así que no os equivoquéis. Entonces aquí cogemos el que queramos de los dos, ¿vale? Os lo digo porque si volvéis a la caravana, en el momento que ya queramos salir de Nordjyllandsbro, con volver a la caravana ya está, se pierde el bugueo, ¿de acuerdo, chicos? Pero para todos aquellos que nunca hayáis tenido la posibilidad de hacer esto, que sois muchos, ¿vale? Pues ya sabéis que aquí en ajustes, en el panel táctil, podemos ponernos lo que queramos. El super salto, que yo lo utilizaba mucho en PS3, nos podemos cambiar la hora del día, ponernos inmortales, que nos venga la policía, ¿vale? Para coger un vehículo y podernos desplazar. Yo lo que hago, me pongo inmortal, nos podemos poner balas explosivas, dejo que venga la policía, así robo un vehículo, ¿vale? Y luego ya me quito el nivel de alerta. Como somos inmortales y no nos matan, ¿vale? Pues así veis, yo dejo, me pongo la policía para eso, para las estrellas, para que vengan. Aquí desparramamos un poquito, pero luego cogemos le damos otra vez a ajustes en el panel táctil, nos quitamos la policía, agarramos ya un coche y nos desplazamos por aquí y nos damos una vuelta. Sabéis que también, eso ya os lo voy a dejar para que vosotros investiguéis, ¿vale? Sabéis que debajo de un puente, donde hay un puente,
congelado hay un alien, se ve un alien congelado, ¿vale? Está en esta dirección, esta carretera recta hacia la derecha, ¿vale? Por ahí os voy a dejarlo para que vosotros mismos lo busquéis y me digáis luego si lo habéis encontrado, etcétera, ¿vale? Está fácil. Entonces nada, chicos, aquí lo tenéis. Disfrutarlo. Ya tenemos un primer contacto con la nieve. Espero que os guste. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y como siempre, ¡Asflag! Carrying coffins.